Este miércoles un grupo de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se unieron al paro convocado por la Federación Nacional de Conalep en oposición a los lineamientos de la reforma educativa, pues aseguran limita el crecimiento y la calidad de los trabajadores académicos. Asimismo, denunciaron que durante la lucha con autoridades de la Subsecretaría de Educación Media Superior, diversos directores estatales violentaron las cláusulas de los contratos colectivos de los profesores de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Coahuila. Es violación a sus contratos colectivos de trabajo. Por ejemplo, el estado de Coahuila no le han revisado su contrato desde hace 10 años. No ha, no ha sido sujeto a modificación. No, ha, no hay interés por parte de la autoridad federal. No hay interés por parte de la Autoridad Federal para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Así de fácil. Refirieron además que, tras varios acercamientos con la Comisión de Educación, se han presentado avances en la iniciativa de las leyes secundarias que podrían sustituir a la reforma educativa. Sin embargo, esta no coincide con los ajustes propuestos por la Constitución y podría generar mayores afectaciones a los docentes de todos los subsistemas de educación media superior. Por ello, hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que instale una mesa de trabajo resolutiva integrada por autoridades. Autoridades de las Secretarías de Educación, de Hacienda y Crédito Público y del CONALEP para atender la problemática de este subsistema. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.